La semana informativa aquí en Televisa Sol Amanecer, también con nuestros reportes desde exteriores. ¿Cómo estás, Denise? Amigos, empezamos esta jornada lamentando la partida del doctor Julio César Trujillo. Queremos extender nuestras condolencias a su familia en estos duros momentos. Durante la jornada se tiene previsto que se realicen varios actos en honor al que fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por lo que vamos a estar pendientes para informarles. Justamente vamos a iniciar con esta noticia. Falleció Julio César Trujillo. Compartimos que el presidente Trujillo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio falleció en paz, en compañía de su familia y de sus seres queridos. Pablo Dávila confirmó la muerte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición la tarde de este domingo a las 14:40 en el Hospital Metropolitano. Por complicaciones derivadas de una hemorragia intracerebral grave, pues hemos perdido a un hombre símbolo de honestidad, de transparencia, de responsabilidad y de coherencia. Consternados, sus amigos, quienes le conocieron durante toda su trayectoria profesional, lloraron su partida. Se va un gran amigo, un gran maestro. No perdimos, ganamos la voluntad de cambiar, ganamos sus enseñanzas. Trujillo fue un destacado docente universitario. Ahora que ha muerto, quienes recibieron sus conocimientos quieren rendirle homenaje, honrar su memoria con un trabajo destacado, como el juez constitucional Ramiro Ávila. Sus enseñanzas, digamos, estarán siempre presentes. Y yo lo que le he dicho a él es que, como juez, no le voy a fallar. Julio Michelena le recuerda como un padre y él, a su vez, asegura que le trató como un hijo, que la vida no le dio. Aproximadamente 35 años, desde que ingresé a la Universidad Católica, desde el segundo semestre, he trabajado en su despacho y le he acompañado en todas las luchas, en todos los juicios. El último año, Trujillo lideró el Consejo de Participación Ciudadana, en donde sus integrantes se convirtieron como la familia misma. Su legado de ejemplo y de amor a la patria realmente tiene que acompañarnos a todos, y más aún a aquellos que hacen la gran política en el Ecuador. Qué coincidencia, se terminó el trabajo del Consejo Transitorio y él se va de nuestro lado. Los restos de Julio César Trujillo salieron del Hospital Metropolitano en caravana hasta el Camposanto Monte Olivo. Entrada la noche, el féretro cubierto con la bandera del Ecuador llegó a la Universidad Católica de Quito. Policías cargaron los restos de Trujillo hasta el Centro Cultural de la Universidad, en donde se instaló una capilla ardiente. Recibió honores de Estado. Cuando ingresó su compañera de vida, Marta Troya, fue un momento emotivo en la sala. El velatorio será hasta el próximo martes.